Este jueves continuaron las actividades de celebración del 99 aniversario de la Unidad Educativa Felipe Guevara Rojas con la inauguración de un museo escolar a través del programa impulsado por la Zona Educativa de Aragua. Por la primera expografía escolar de la Felipe Guevara Rojas consiste en resaltar su historia en el largo, en el trayecto de los 99 años de existencia, rumbo al centenario, donde esta institución, como la República de México también, todas las escuelas que están dentro de lo que es el casco histórico cultural del Estado de Aragua, ya forman parte del patrimonio, un patrimonio viviente, porque aquí ha pasado muchas personas, ¿verdad? Maestros que siguen dando la tarea, siguen enseñando. La directiva de la institución ha preparado un amplio cronograma de actividades que se viene desarrollando desde este lunes y culminará el próximo jueves 11 de febrero. Tendremos el encuentro con las familias, con los niños, con las niñas, un encuentro cultural donde van a participar danzas magisteriales, una grilla cultural donde van a estar muchas agrupaciones del Estado Aragua. El día miércoles, después de carnaval, continuamos con las actividades culturales, donde cerramos ya los juegos intercursos. Este 7 de febrero, la Unidad Educativa Nacional Felipe Guevara Rojas arriba a sus 99 años, formando a niños y niñas del Estado de Aragua, y para celebrar se realizará una misa que contará con la presencia de la viceministra de Educación y demás autoridades de la región.